este marco que tenemos hoy en día. Y muchísimas gracias a todos los que tengo aquí acompañándome, desde Daniel a todo, señor presidente. Hemos finalizado la parte deportiva. ¿Qué tal, Dylan? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo fue esta estadía en Mar del Plata con la Copa de Oro? Muy linda, la verdad que la pasé muy bien, no tuve el resultado que esperaba, no tuve una buena semana de golf, pero bastante bien. ¿La pasaste bien? La pasé bien, eso es importante. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias. Recuerdo haberte visto mucho más pequeño en alguna edición de San Isidro, cuando allí estabas en tus primeros torneos ganando. Es cierto. Y me alegra mucho saber que seguís en el camino del golf, acompañado por tu abuelo. Muchas gracias. Luchándola y peleándola. Gracias. Creo que es la parte más importante. ¿Nos siguen las mismas ideas, las mismas convicciones? Y la verdad que sí, seguimos adelante a pesar de todo lo que se pudo haber dado estos años, y lo vamos a seguir haciendo, así que contento. ¿Seguís convencido de que el golf puede ser el camino? Sigo convencido, sí. Está bueno, sí. Está muy bueno. ¿Qué hándicap estás jugando? Estoy jugando 7 de hándicap. ¿7? Bueno, realmente. Ahí estamos. ¿Hoy te tocó ese 7 indexado aquí en Acantilados, el index? Sí. 7,2 index, algo por el estilo. Bien, sí. Bien. ¿Qué te pareció la cancha de Acantilados? Una cancha linda, la verdad que los primeros días, el primer día con mucho viento, el miércoles también, lo jugué con mucho viento el día de práctica. Eso me complicó mucho porque yo en capital no estoy acostumbrado a eso, pero, claro. Pero a pesar de eso mi juego no dio para mucho más de lo que di, la verdad que no me salían las cosas, no estaba pegando bien, no me sentía cómodo, a pesar de que la cancha es una cancha amplia, una cancha no muy difícil de jugar, pero bueno, no se dieron las cosas y son cosas que pasan en el deporte. Te agradezco mucho. Muchas gracias a usted. Y gracias por la visita a la ciudad. Gracias. Muy amable. Y a seguir por el buen camino, dándole duro. Gracias. Y la verdad que sí, vamos a seguir en eso. Gracias. Me alegro mucho.